El verano ya llegó y nuestros peques terminan el cole. La verdad que esto puede suponer una preocupación. ¿Supone una preocupación para ti? Si has dicho que sí, seguramente seas mujer. Y es que las tareas de casa caen sobre todo sobre nosotras. El 90% de las mujeres afirma que realmente las tareas del hogar recaen sobre una misma. Y si nos vamos a otros datos, el 57% de las mujeres reconoce que realiza más de 3 horas al día en cuidar a sus pequeños. Y esta cifra cae, cuando estamos hablando de hombres, hasta un 17%. La pandemia ha hecho que el teletrabajo tambalee todo y que las mujeres tengamos que hacer malabares para tener que atender, que cuidar a los niños. Y eso ha llevado a una consecuencia grave: angustia, ansiedad, falta de sueños, fatiga, estrés y tanto largo, etcétera, que hace que la preocupación sobre la conciliación tenga que recaer ahora mismo en las políticas. En políticas que deben de llevarse para que la conciliación sea una realidad, sea un derecho. Debemos de hablar de plena igualdad cuando entre hombres y mujeres haya, por lo tanto, un reparto de todas esas tareas. Con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, con Yolanda Díaz en el de Trabajo, con María Goicoechea en el Instituto Aragonés de la Mujer, estamos demostrando que la conciliación es un derecho. Es cierto que queda mucho por avanzar, pero durante la pandemia pusimos en marcha el plan Me Cuida y ahora tenemos el plan Corresponsables con 200 millones de euros. Ahora es el momento de llevar a cabo políticas que cuiden, políticas que piensen en todas y todos, y así entender que la conciliación es un derecho.